Eh, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muy buenas tardes en una noche, o sea, en una tarde tan especial como es hoy, sobre todo por, por lo que os jugáis, nos jugamos y se juega los barrios y la ciudad donde vivimos, toda la comunidad donde vivimos. Eh, hace unas semanas hablé con Pablo, eh, le escribí, y viendo el contexto social, el escenario político que se estaba moviendo y cómo, cómo se estaba desarrollando todo, le, fue muy, fui muy claro, le dije, ¿en qué puedo ayudar? Utilicé... <laughs> utilicé el verbo poder el verbo podemos, que es una palabra, como todas las palabras, que son el mayor arma, la mayor herramienta de lucha que ha habido siempre. En, ese, en esa conversación, Pablo me dijo, más allá de significaciones políticas, eh, Reúnete con un grupo de cineastas o de, o de compañeros que estén en la misma línea que estamos todos y, y haced algo. Así hicimos. Yo dejé todo hace tres semanas y conocí a Manu, un tipo... No me quiero emocionar porque... Porque tanto Pablo, Irene, Yolanda, Manu, todo el equipo que está detrás tiene una diferencia con todo lo que yo he conocido hasta este, hasta este momento. Y es la humanidad, la convicción, los ideales de verdad, la empatía, la educación y las ganas de querer cambiar todo con todo en contra. De verdad, de corazón. Sí, sí se puede, sí. Eh, entonces nos pusimos a trabajar y yo hice, no sé hacer casi nada, pero dije, voy a escribir. Y me salió esta pieza y, y me salió... Por todos los mensajes que todos los días, 24 horas, en todos los periódicos, en todas las televisiones, no paran de bombardearnos. Y ante eso es muy difícil luchar, porque tú puedes tener un mensaje, pero si no tienes las ventanas, si no tienes los altavoces, es imposible luchar. Y por eso hoy estoy aquí, porque a mí me gustan las historias. De, las, de los antihéroes, de las antihéroinas, de todos los que lo tienen en contra. Y ahora esta guerra, esta lucha es muy difícil de ganar, pero no imposible. Y eso se tiene que demostrar el 4, el próximo 4, el martes, y se va a demostrar. Y para terminar, solo quiero decir una cosa a Pablo, Yolanda, Irene, Isa, todos, a todos los que estáis aquí, a los que estáis detrás y a todo el mundo. Yo solo estoy aquí porque quiero dormir tranquilo, de corazón. Te lo dije y lo he cumplido. Yo quiero ir por la calle con la cabeza alta, me da lo mismo. Pero yo soy de barrio también y sobre todo quiero hacer lo que me dicta el corazón. Y el corazón es apoyaros y lo digo de, de verdad. No sé, no sé qué va a pasar, pero sé que, que a veces solo hay que esperar y que la vida nos va a poner en, le, en el lugar que nos corresponde, ya lo veréis. Solo quiero compartir unas palabras porque da la casualidad de que un grupo político como Podemos hace un acto sobre la cultura, porque hablamos sobre la, como la cultura como, a, como una palabra que es muy generalista y que puede ser vacía. Pero la cultura... Es la auténtica libertad. La libertad no es el ocio, la cultura es otra cosa. Y ya para terminar, me gustaría compartir un texto con todos vosotras y todas y todos vosotras eh, para buscar el equilibrio auténtico. No aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. El que es derribado, que se levante, el que está perdido, que luche. ¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de su situación? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana y ese nunca será hoy mismo. Como decía Bertolt Brecht, las revoluciones se producen en los callejones sin salida, pero hoy, hoy sí tenemos salida. La cultura, de verdad, es la libertad. Gracias por este acto, gracias por lo que estáis luchando y ojalá lo consigamos, de verdad. Muchas gracias.